Mira esos estandartes. Parece que los Vox ya han elegido su color favorito. Sí, eso parece. ¿Quieres guardarte esto? ¡Por el pueblo! ¡Merecen morir! ¡Oh! ¡Me pillé! ¡Atenta por si veo más! ¡Me cargo! ¡Aún sigo buscando! Munición. ¡Cógelo, Booker! ¡Genial! Esta cerradura, fuérzala. Ya lo tienes. Es un desgarro. Allí hay algo. ¿Crees que debería abrirlo? Si estáis muertos, saqué vuestra foto fúnebre. Sí, hiciste una verdadera chapuza. Uno no espera que una foto de su propio cadáver. ¿Qué realmente tan inerte? ¿Qué has querido decir sobre Lady Constock con eso de que este no es su sitio? Es casi salvaje. Es como si fuera un reflejo de... no sé. ¿Qué pruebas tienes de que el señor Fink hiciera daño a los Lutés? Los Lutés lo dijeron. ¿Los Lutés? ¿Cuándo? Ayer. Ayer por la mañana. Pero, Rupert, si llevan 7 días muertos. ¡Qué derroche! ¿Cómo va a poder recuperarse la ciudad de esta? Quizá no debería. ¡Francotirador! ¡Allí! Thank you.
Encontré dinero. ¿Lo quieres? Allá va. ¡Pecadores!
¡Cógelo, Booker! ¡Eso se... ¡Muérete! ¡Adelante! ¡Claro! ¡Toma! ¡Munición! ¡Tu cuerpo se libera! ¡Es el corazón del infierno! ¡Ahí tienes! ¡Muchas gracias! ¡Sacrifícate por tus pecados! ¡Púdrete en el infierno! ¡Bendito su suerte! ¡Ah! ¡Genial! ¡Báñate en las llamas! ¡Muérdeme! ¡Sales! ¡Cógela! ¡Toma esto! ¡En el momento perfecto! ¡Ponte el infierno! No escapará nadie. Está sangrando. ¿Cuánto me queda? No hay escapatoria. ¡Rendirse! ¡Rodeando! ¡Vamos, a por él! ¡Anda escondido por ahí! ¿Necesitas esto? Muchas gracias. Al matadero. ¡Sale!
¡Vitales! ¡Toma! ¡Necesitas esto! Te lo agradezco. ¡Acercaos! Adelante. ¡Ya voy! Lleva tú esto. ¿50%? ¿El qué? El 50% de lo que gana aquí la gente va a Constant como diezmo. Tengo que buscarme un trabajo de profeta. Los pasos parecen dirigirse a la cámara. ¡Adelante! ¡Estaré bien!
¡Nos odian! ¡Medicina! ¡No! ¡Embaucador! ¡Charbu! ¡Mentiras, mentiras, mentiras! Ese sabotaje, todas sus patentes... Todas ellas, señor Fink. ¿Por qué quiere el profeta muertos a esos dos? Por lo mismo por lo que ya hace enterrar a Lady Comstock, la niña. ¿Y por qué quiere que lo haga yo? Nadie más puede hacer que parezca un accidente. No creo que sea la auténtica Lady Comstock. Creo que es una combinación de su verdadero ser con mis sentimientos hacia ella. Explícate. No pasa nada, estoy tan furiosa con ella y con mi padre. Creo que es ella, pero aquí, también cerradura. Tiene parte de mí. Ni siquiera estoy segura de entenderlo yo misma. Lutes dice que la bastarda es producto no de sus entrañas, sino de algún tipo de ciencia impía. No sé qué será cierto. La niña no es más divina que yo. ¿Qué dice eso de la profecía de mi marido? Suplica mi silencio, pero solamente puedo ofrecerle perdón. Sin embargo, el arrepentimiento exige la verdad. No puedo seguir aguantando sus mentiras. El arcángel me dice que Columbia solo sobrevivirá mientras mi linaje se siente en el trono. Mas Lady Comstock no produce heredero alguno. He hecho lo que un hombre puede hacer, pero sigue sin haber hijos. He preguntado a Lutes por esto, pero hasta ella se niega a ayudar. ¡Eso servirá!
¿Más dinero? Toma. Fuerza la cerradura. Todo tuyo. ¿Parece usar tu habilidad con las cerraduras? No parece difícil. Hecho. ¡Es una puta! Esa es mi madre. Se lo aseguro, señora. Mi interés sexual en su querido profeta es inexistente. La señora Lutes. Es más, el tipo es totalmente estéril. ¡Mentira! ¡Ven a por tu pequeña bastarda! ¡La quiero fuera de mi casa! ¿Estéril? No fueron mis padres. ¿Qué? ¿Pero qué eras para ellos? Una niña a la que decidieron encerrar. No entiendo. ¿Por qué nos mandarían los gemelos a descubrir tres verdades? ¿Estaban relacionados de algún modo los desgarros mediante algún tipo de campo cuántico o...? Elizabeth. Querían que la entendieras mejor. ¿A quién? ¿Te refieres a mí? Venga ya. Comstock parece haber quedado estéril por la simple exposición a nuestro artilugio. ¿Mi teoría? Tal como la reproducción sexual puede difuminar los rasgos de cada progenitor, también pueden afectar las múltiples realidades a la nuestra. Tus rasgos se disipan hasta quedar irreconocibles o dejar de existir.
Lady Comstock parece creer que la criatura es resultado de algún acto carnal de infidelidad entre su querido profeta y yo. Le conté la verdad a la pobre mujer, que la criatura era producto de nuestro artilugio, pero creo que le pareció menos creíble que sus delirios. Desconozco de qué músico tomas prestadas tus notas, pero si tiene la mitad del genio que el biólogo que ahora observo, vas a ser el Mozart de Columbia. ¿Necesitas dinero? ¿Puedes ayudar, Elizabeth? Ya voy. Todo listo.
¿Quieres guardarte esto? Tu mejor vino, James. ¡Necesito tiempo! ¡Por si lo necesitas! ¡Buque, toma! Todo el que supiera la verdad estaba mejor muerto que vivo. Ni siquiera soy su hija. No soy más que un espécimen con el que experimentar. No, de eso nada. Escúchame bien, Elizabeth. Lo que has pasado, nadie en el mundo se merece algo así. Booker. Vamos a salir de aquí, ¿entendido? Y no tendrás que volver a pensar en todo esto. Muchas gracias.
eso servirá. ¡Eso servirá! Be my one and